amigos, saludos. Menudo viernes viajero que nos hemos cuajado hoy aquí en Multimedia Jiennense y 10 Televisión. En dos sitios vamos a estar, sí señor. En primer lugar aquí, desde donde le hablamos ahora mismo, desde la localidad de Ibros, ahí con las campanas sonando si es menester, porque estamos de fiesta. Bueno, todavía no, queda nada, pero nosotros hemos querido ya a venir a anunciar las fiestas de Ibro. Y luego más tarde, nuestro compañero Pedro Hago, que nos va a situar de fiesta también en la localidad de Torre Blasco Pedro, aquí en Ibros. Y ahora, las ferias y fiestas que se celebran a lo grande en esta localidad en honor a una virgen, la Virgen de los Remedios, la remediadora que le dicen. Alcalde, don Luis Carmona, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, encantado de estar aquí con todos vosotros. En Ibros, hemos entrado a su pueblo. De verdad que nunca había dado un paseo, digo, hoy que tenemos tiempo voy a dar un paseo tranquilico yo por aquí. Realmente tienen un pueblo cuidadico al detalle, ¿eh? Bueno, de eso se trata, sobre todo también en la fecha en la que nos adentramos, ¿no? Se trata de engalanar, de cuidar los máximos detalles, todas aquellas cuestiones que tienen y hacen referencia a dejar bonito nuestro municipio, los parques, los jardines, todas las viviendas, las casas. Bueno, pues para que celebrar de una mejor manera, pues las fiestas mayores que tenemos en este municipio. He visto que tienen varios monumentos dedicados a los guerreros íberos, ¿no? De ahí el nombre de este pueblo. Efectivamente, de ahí el nombre de este pueblo. Íberos, Iberis, Ibros. En definitiva, bueno, pues sí que es cierto, todo aquello que podamos explotar turísticamente hablando y lógicamente, como siempre digo, aprovechar la coyuntura de tener dos ciudades tan importantes, patrimonio de la humanidad, como son Úbeda y Baeza, a escasos 3 kilómetros de aquí. Bueno, pues con ellos lo único que se trata es de todos aquellos recursos que podamos destinar a, bueno, pues que aquellas personas que quieran venir a visitarnos puedan descolgarse media tarde de todos esos municipios, de esas grandes ciudades, bueno, pues puedan conocernos, puedan conocer nuestra gastronomía y, por supuesto, de donde remanecemos, pero, que son de los íberos. Pero exiges poco, alcalde, media tarde va a ver este pueblo. Vamos, yo es que esta mañana, el año pasado recuerdo que estuvimos en la muralla Ciclópea. Sí, sí. Y estuvimos dentro, ¿no? Y esta tarde lo he visto por fuera. Yo no sé, o es que un año más, yo soy más chico y aquello. Pero yo esta tarde es que la he visto muy grande. Bueno, simplemente, bueno, lo que nosotros lógicamente somos muy humildes. Arquitectónicamente o culturalmente hablando, nos podemos, por mucho que queramos, compararnos con dos ciudades patrimonio de la humanidad, con esos impresionantes edificios que tiene. Pero sí que es cierto que somos más antiguos, los íberos estaban mucho antes que, claro, que todos estos monumentos. Después llegó Van der Vire y todas sus cosas ahí a Uy de Baeza, ¿vale? Van der Vire un poquito más tarde, pero sí que es cierto que nosotros somos mucho más antiguos. Dicho esto, pues lógicamente ahora mismo nos conformamos con esa media tarde, es decir, que nos puedan conocer, conocer nuestra, no solo nuestra arquitectura, sino lo que yo digo siempre, el valor más preciado que tiene Ibro es su gente, ¿no? El valor que tiene esa gente. Su gente y su olivo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Que eso vale un dineral. Mar de olivo, además, de hecho nos dedicamos y casi todo nuestro principal recurso económico pues se debe al monocultivo del olivo. Sí, y de hecho lo tratamos con mucho mimo. Y bueno, porque otros pueden decir, no, es que en todos los pueblos de Jaén tenemos olivos. Sí. Pero no hay tierra tan buena como aquí en Ibros. 66 millones de olivos en toda la provincia de Jaén, pero sí que es cierto que la comarca de La Loma tiene una tierra que parece que no la tiene nadie. Que no la tiene nadie. Exactamente. Bueno, que estamos de fiesta porque las fiestas comienzan realmente el día 2. Efectivamente, oficialmente son del 2 al 5 de mayo, pero como podéis haber, bueno, visto en el programa ¿sí? que presentamos, lógicamente con todo el cariño y bueno, pues con todo el trabajo que ha costado confeccionar un programa que yo creo que para todos los públicos, para mayores, para no tan mayores y para los más jóvenes, bueno, pues es un programa yo creo que ambicioso, bonito, de calidad y que estoy seguro que va a ser del agrado de todos aquellos vecinos y vecinas del municipio. Bueno, ya empezaron el otro día con David de María, ¿no? Efectivamente, concierto para la juventud, lo hicimos llamándolo en la semana anterior de preferia, pues bueno, pues para no aglutinar tanta gente, ¿no? Son más de 1.100 y algunas personas que estuvieron pues presenciando este evento y la verdad que bueno, ya digo que del agrado y el disfrute de todo, la verdad que gustó mucho a todos. Muy bien, la autoridad civil, que es el alcalde, y la autoridad religiosa, que no está, por cierto, un saludo para la autoridad religiosa, para Juan Antonio Marín, que es de mi pueblo. Sí, es de mi pueblo, al cual le mandamos un saludo, pero sí está dentro de lo que es, oye, a falta de pan, buenas son tortas. No está el cura, pero está aquí el los representantes mayor de la hermandad, claro, de la remediadora, el hermano mayor, que está aquí a nuestro lado. Que no es otro que Alonso Moreno, ¿qué tal? Pues muy bien.
Muy bien significa, a ver, defíneme muy bien. Muy contento de estar aquí con usted, con el alcalde, los concejales y por supuesto con el cronista de la del libro de la Virgen de los Remedios. ¿Y qué tiene de especial la remediadora que no tenga otras patronas de otros pueblos? Porque es una Virgen muy buena. ¿Qué hace la Virgen esta? Pues bendecirnos todo lo que le pedimos. ¿Sí? Sí. Me han dicho que aquí el día del pregón, que después hay procesión, en la plaza esta no cabe en alma. Ni alfiler coge. ¿Y eso? Porque toda la gente que, los que estamos aquí en el pueblo, y aparte todos los que están fuera, pues todos vienen a ver a la Virgen, a su patrona. ¿Y le hacéis dos procesiones en la feria? No, el día 2 y el día 3. ¿Y eso por qué? Pues porque protocolo. A ver, protocolo. A ver, ¿qué es? ¿Cómo que protocolo? Eso mejor Antonio lo dice. Ah, no, ahora voy a explicar, ahora me pregunto yo a Antonio, pero escucha, Moreno cuéntame. Lo hace también muy bien, ¿eh? ¿Sí? Moreno lo sabe muy bien. Sí, pues cuéntamelo. Pues el día 2, pues como el empezar de la fiesta y sale la patrona. Mm. Y el día 3, pues ya es el día de su día. De su día, y ya sale ella y todos nosotros acompañándolo. Bueno, voy a presentar a Antonio, que te echo una mano. Antonio García Fernández, que es cronista oficial de la hermandad. Exactamente, soy cronista oficial de la hermandad, una persona que trabaja en la hermandad, como en la Junta de Gobierno, y lo que hago es, fundamentalmente, es canalizar un poco lo que, vamos, recopilar todo lo que se ha hecho durante el año. Bueno, cuéntame por qué le hacéis dos procesiones a la Virgen, que no es normal. Lo que pasa, Moreno está un poquillo nervioso, pero también lo sabe. Eso lo sabe toda la gente. Hay dos procesiones porque la del día 2 de mayo se rememora desde el siglo XVI. La Virgen tenía una ermita ahí un poquito más abajo, en el Pozuelo, y se sacaba para venir al pueblo. Estamos hablando de que en el siglo XVI, desde la plaza hasta Pozuelo eran todo huertas, todo era un barbecho, o sí, barbecho. Venía de la ermita hacia el pueblo para estar aquí con los ciudadanos, con las personas, con sus fieles, y el día 3 pues recorría el pueblo. Y eso es lo que la tradición nuestra. Claro. Eso es lo que hace. Y yo sabía que todo tiene su porqué. O sea, y claro, esa tradición ya no quedan. Ya, la ermita, supongo que no sé si se mantiene. No se mantiene, eso ya cayó. Ten en cuenta que estamos en uno de los pueblos que tiene una historia, yo creo que única en el mundo, ¿eh? Sí, que conviven dos jurisdicciones en el mismo suelo, en el mismo municipio. A ver, explícame la jurisdicción real y la jurisdicción señorial. O sea, Ibro era una parte que accedía a la iglesia por esta puerta, por esta fachada oeste. Uh-huh. Entraban, que eran la gente libre, los que tenían ciudadanos que no dependían de un señor. Uh-huh. Y el señorío, que tenía otro ayuntamiento un poquito más abajo, en el Pilar, ¿no? El Pilarejo, que era el alcalde. Sí, sí, sí. Que entraban por esa puerta. Anda. Sí, sí, y eso hasta 1800. ¿Y solo se daba aquí en Ibros esa cosa? Yo creo que en Andalucía, en este pueblo, solamente. ¿Y yo no sé. ¿Con quién se vive mejor? ¿Con los señores o con el rey? Yo creo que se vive muy bien aquí en Ibros. Hoy por hoy todos vivimos muy bien, gracias a Dios. Y gracias por el empuje que hacemos todos los ibreños, uh-huh, que estamos aquí representados por nuestros primeros ibreños. Bueno, ya me he encontrado con dos cosas diferentes en Ibros que no se hacen en otros sitios. Por un lado, las dos procesiones, por otro lado, esas dos jurisdicciones que tenía antiguamente, y por otro lado me he encontrado un cronista de una hermandad. Normalmente te encuentras el cronista oficial de la villa y tal, ¿no? Cronista de hermandad. Alcalde, ¿también tenéis de...? No, cogete el micrófono. ¿También tenéis al cronista de la villa? Sí, hombre, por supuesto. Tenemos, el cronista oficial de la villa es don Antonio Garrido. Uh-huh. Un hijo, bueno, de aquí, de Ibro, que en este momento, precisamente, vive con su familia, bueno, felizmente, en la ciudad de Jaén. En la ciudad de Jaén, bueno, pues además, es periodista, bueno, pues la verdad que es un buen historiador y además una persona muy entregada con su municipio, con su gente. Bueno, pues dos cronistas, uno para el ayuntamiento y otro para la hermandad. Aquí todo lo duplicáis, don Antonio. Bueno, aquí es que somos únicos en la especie. Somos únicos porque de verdad, es un buen pueblo, es un pueblo que, aunque somos dos en muchas cosas, solamente hay uno, que es la Virgen, ¿eh? Eso métetelo en la cabeza. Que todos seamos de lo que seamos, nos guste lo que nos guste, cuando dice la Virgen de los Remedios, somos todos al uno. Entonces, pues, soy de la remediadora. Exactamente, somos de la remediadora, sí. ¿Y qué tiene de especial la remediadora? Mira, la especial que tiene la remediadora es que está en Ibro. Eso es lo especial que tiene. Lo especial que tiene es que Ibro y la remediadora
son lo mismo, son exactamente igual. Y lo especial que tiene, que fíjate tú que si es especial, que no tiene un niño, sino que tiene a todos los ciudadanos de Ibro, los acoge en sus brazos, porque es una de las pocas representaciones iconográficas que no lleva el niño Jesús en sus brazos. Bueno, o sea, fíjate. Antonio, yo tengo aquí, Antonio y el alcalde, a los dos, tengo aquí dos programas, el del ayuntamiento, que es así pequeñito y chiquitito, y el de la hermandad. No lo digo de esa forma porque, hombre, no hay color, alcalde, no te da envidia. No me da envidia, te voy a decir por qué. Porque para nosotros es, para todos los ibreños, ese es para todos y este es para todos. Sí que es cierto que hay que poner en valor y al César lo que es de César. Y el precioso, le llaman la revista, no, le llaman el programa. El programa. El precioso libro, que además este año por primera vez, Antonio lo puede decir ahora más, porque es el cronista oficial y el que ha recopilado todo lo que viene aquí dentro. Pero sí que es cierto que es la primera vez que sale a todo color. Es decir, un programa ambicioso, creo que es del agrado de todos los vecinos y vecinas. Y que estoy seguro que casi todos los 3,000 y pico habitantes que tenemos en el municipio lo han leído ya. Sí, seguro, no, seguro. Pero no te lo quedes, yo te estoy viendo con las ganas. Quiero que lo veáis. Sí, yo lo pongo también así. Nosotros, desde el ayuntamiento y la administración, lo que hacemos es presentar en un pequeño dístico de bolsillo para que todo el mundo lo pueda llevar, es decir, los horarios, los lugares donde se van a realizar todos aquellos eventos y actividades que se realizan en la feria. Yo era a ver si te picaba. No me voy a picar nunca. Como bien ha dicho mi amigo Antonio, esto es de todo. Pues este es el programa, es el programa de la hermandad, de la remediadora, que lo coordina aquí nuestro amigo Antonio y que es un señor libro que tiene prácticamente 150 páginas de lectura. 150 páginas. Bueno, 130 de lectura. Sí. Y el resto de publicidad. Y veo que tienes artículos de todos los colores, afortunadamente. Pero hay uno que antes me lo has resaltado. Bueno, te lo he resaltado por una sencilla razón, porque para que veas lo grande que es la Virgen de los Remedios. Hay dos personas que no son ni en Baeza, ni en Úbeda, ni en Lupión, sino en Djibouti. ¿En Djibouti? En Djibouti. ¿Dónde está eso? Eso es está en el Golfo Pérsico. Hostias. En Eritrea, en el Somalia, en el Cuerno de África, se llama, ¿no? Donde la pobreza es grandiosa. Y fíjate tú qué casualidad que estos militares, uno es un capitán y otro un comandante, llevan en el nombre aquí el mismo apellido, Palomares. Y dice, oye, ¿y tú de dónde viene tu apellido? Y dice, pues mi apellido viene porque mi padre es de Ibro. Y él dice, el otro dice, no me digas, mi abuelo es de Ibro. O sea que, fíjate tú lo que hace la Virgen de los Remedios. Aquellos dos señores allí, en el Cuerno de África. Un señor y una señora, ¿no? Que no estaban tomándose una cerveza. Estaban en la Operación Orión vigilando a los piratas. Del Golfo Pérsico. Y entre pirata y pirata, dijeron, oye, vamos a echar una caña. La verdad que sí. Es curioso. Por eso me llama mucho la atención, sinceramente, porque fíjate tú hasta dónde podemos llegar. Y si sigue un poco más, pues seguro que están en otros países mucho más lejanos, en otros continentes. Esa es la remediadora, amigo mío. Muy bien. Don Antonio, como ve usted que tiene autoridad para hablar cuando quiera y el alcalde seguramente se lo va a permitir, Por supuesto que sí. Voy a presentar más invitados. Hombre, ¿le parece bien? Estupendo, me parece perfecto. Además, son muy buenos invitados. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar con la concejala de fiestas, con Ana Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Aquí, ya lo comentaste con el alcalde, el concierto de David de María. ¿Fue capricho tuyo? No, dime la verdad. Bueno, nosotros siempre intentamos agradar a todos los vecinos y vecinas de Ibro, independientemente de los gustos personales. Hombre, claro, sí. Fue un éxito absoluto. Claro, hombre, David de María. Tú verás. Bueno, cuéntame qué cosas vais a hacer en las fiestas. Bueno, pues independientemente de todas las actividades más tradicionales, ¿no?, que se hacen cada año, como por ejemplo el Festilandia, que son actividades gratuitas para todos los niños y niñas, la familia entera. Tenemos el pasacalle de Gigante y Cabezudo por la tarde, una tarde la verdad que infantil para toda la familia, que este año nos va a acompañar una serie de animación, la más famosa que hay ahora mismo en la tele, La Patrulla Canina, que vamos, estoy convencida de que va a tener un éxito absoluto entre todos los niños y niñas. ¿Qué más te puedo contar? Pues mira, pues todas las noches tenemos nuestra orquesta, ¿vale?, que tendremos animación todas las noches en la caseta municipal. Tenemos la copla el día 4 de mayo,
tendremos la copla para los mayores, vienen tres cantantes de la copla. Tenemos el Grand Prix, donde este año está tematizado como Grand Prix romano. ¿Anda? ¿Vale? Van a participar 8 grupos. ¿El Grand Prix Ibero lo habéis hecho? Todavía no, está por llegar, seguro, le estoy convencida. Y bueno, esa es una tarde de diversión para toda la familia del día 4. Bueno. Y bueno, como actuación estelar, tenemos a la actuación de la Chirigota del Selu, ¿vale? Siendo Ibero carnavalero por excelencia, pues bueno, qué mejor que traer a la Chirigota del Selu, a la Chirigota ganadora del Carnaval de Cádiz, el carnaval más famoso de toda España. Y nada, el Carnaval de Cádiz va a estar aquí en Ibero. El Selu este es amigo del Kichi. Del Kichi, sí. Vamos, alcalde, a ver si te van a mirar mal en el partido. No. El alcalde de Kichi, bueno, pues estará haciendo su labor, supongo que, pues bien, allí en su ciudad, como es Cádiz. Y nosotros, lógicamente, por lo que hemos hecho, como bien ha dicho nuestra concejala, es traer, ya que no pudimos en carnaval, porque esta gente estaba precisamente actuando en el mismo carnaval de Cádiz, bueno, cuando hemos tenido alguna posibilidad, pues traer este grupo, esta familia de, bueno, pues de gente para pasar un ratito de humor y de buen ambiente. Bueno, y además, fíjate, ¿qué pueblo con 3.000 y pico habitantes tiene un plano de un recinto ferial? Nosotros tenemos muy claro que debemos lógicamente, de apostar, y además así lo tenemos que hacer como prioridades en cuanto a la seguridad, en cuanto a la máxima información, asesoramiento a todas aquellas personas que vayan a frecuentar no solo nuestro recinto ferial, sino cada una de las actividades que se van a desarrollar. Está todo lógicamente preparado, tenemos todos los agentes y todos los efectivos a nuestra disposición, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil. También es verdad que somos uno de los municipios que de menos de 3.000 habitantes o 3.000 habitantes que tenemos Protección Civil. Servicio de limpieza, en fin, en definitiva, está todo el despliegue hecho, bueno, pues para que el normal funcionamiento de estas ferias pues se lleven a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues una de las cuestiones importantes es que cada uno sepa el enclave donde se van a celebrar cada uno de los eventos y, por supuesto, donde están actuando esos efectivos de seguridad. Cruz Roja, hay algún problema, Protección Civil, en fin, cada uno tiene un espacio físico distribuido de la feria para estratégico, para, bueno, pues para llegar lo más pronto posible a cualquier necesidad que se pueda plantear esa noche. Hermano mayor, Alonso, ¿tiene usted patillas de que le gusten los caballos? Sí me gusta. Así de lejos, digo, este hombre tiene que gustar los caballos. Sí me gusta, pero no monto. ¿No? No. ¿Y no me gusta más el toreo? Yo esas patillas, te digo, esas son de algo. ¿Y vais a hacer algo con caballos en esta romería? Sí, el día 4 y el día 5, pues habrá paseo a caballo. Y los caballistas se reúnen al lado del recinto ferial. ¿Hay muchos caballistas aquí en Ibro? Sí hay. Bueno, por lo menos 70. ¿Anda? Más o menos, 50 o 70 caballos habrá. ¿Y? ¿Alcalde? Le digo que al hilo de lo que dice el amigo Alonso. Sí, no, iba a decir, como lo ha dicho antes, Moreno. Nunca le he dicho Moreno del amigo Alonso. Moreno es porque me dicen de mote. Sí. Ya, yo lo he supuesto. Bueno, pues sí que es cierto que hay una gran afición al mundo del caballo. Y bueno, pues hay, aparte de esas actividades, bueno, algunas más de acompañamiento a la patrona, ofrendas y diversas cuestiones que se están cerrando todavía. Sí. A última hora. Está cerrando a última hora porque sí que es cierto que con estas medidas de seguridad, donde hay muchas recomendaciones, prohibiciones y obligaciones por parte de todas aquellas personas, los agentes de seguridad, bueno, pues una de las que nos han planteado, especial problemática de toda la feria, es mucho cuidado con por dónde transitan, bueno, pues todo esto. Con el tema del ganado. El tema del ganado. Sí, es complicado, complicado. Es complicado. Muy bien. Bueno, y aquí en Ibro se lleva organizando una carrera popular desde hace ya bastante tiempo. Creo que este año se hace la edición número 16. ¿Es así o no? Corrígeme si me equivoco. Pues así es. La edición número 16, ¿no? La edición 16. Juan Matías Reyes, ¿qué tal? Pues muy bien, buenas tardes. Él es concejal de deportes. Bueno, y también de seguridad, ¿no? Y de Protección Civil. De Protección Civil y de obras y de obras. Aquí el alcalde de tempestilla, tempestilla, ¿eh? Bueno, pero yo quiero que me hables del tema deportivo, porque esta carrera urbana que hace su edición número 16 es algo de lo que os sentís muy orgullosos, ¿no? Pues sí, dentro de todas las actividades que organizamos durante todo el año, digamos, la pieza clave. Es la más importante de las actividades deportivas que tenemos. Y cada vez pues vamos a mejor. Empezamos
teniendo bastante participación, sobre unos 450-500 participantes, y llevamos ya 2 años que lo hemos superado. Ayer cerraron las inscripciones y vamos por unos 730. ¿700? 730. Eso, yo creo que pocas carreras urbanas de la provincia de Jaén llegan a esa cifra, ¿eh? Estamos metidos dentro del circuito. Circuito provincial, ¿no? Provincia. Y muy bien, o sea que todo preparado y que haga buen tiempo para el domingo. Y esas inscripciones son sobre todo de gente de Ibros, pero también viene mucha gente de fuera, ¿no? Sí, sobre todo como están dentro del circuito provincial, provincia, o sea que viene mucha gente de fuera, incluso tenemos gente de otra provincia. Mm. Y de aquí tenemos también bastante, pero casi todos son gente de circuito. Vale, vale. ¿Y ese día no hacéis después de la carrera algún tipo de convivencia o algo? ¿O solo es correr y ya nos vamos? Ese día tenemos demasiado con lo de la carrera. Sí, tenéis bastante, ¿no? Planificar y dejarlo todo preparado. Tenemos también, bueno, ese día tenemos por la tarde el partido de nuestro Ibro Club de Fútbol. ¿Cómo va el Ibros? Pues bien, la semana pasada le ganamos al Vejija. Anda. O sea que hicimos daño ahí. Madre mía, el duelo Ibro-Vejijar, eso tiene que ser peor que un Betis-Sevilla, ¿eh? Un buen derbi, además, que se da la casuística de que precisamente nosotros vamos quinto y ellos iban líderes, precisamente. Y es que también hemos perdido algunos partidos, pero hemos ganado concretamente cuando iba líder siempre el Vejijar, aquí en casa, y le ganamos también en su casa. Pero ganar al Vejija da más gusto, ¿verdad? digo por parte de un ibreño, ¿no? Claro, bueno, no. A ver si los de Vejija me van a pestillar a mí por medio. No, yo por supuesto que la relación con tengo muchos amigos y paisanos, por supuesto también, al alcalde y a todos aquellos, muchos amigos en Vejija, pero sí que es cierto que la rivalidad deportiva, competitiva hablando, bueno, pues está ahí, ¿no? Y un derbi casi cercano, vamos. Compartimos término y, por supuesto, pues el derbi. ¿Y qué más? ¿Tenéis alguna cosilla más de deporte? Esta segunda quincena de abril hemos tenido los torneos preferia. Hemos tenido torneos de pádel, torneos de tenis, torneos de pesca y unos partidos de equipo pequeño de escuela base. Tenemos el canto de pájaros silvestres, tenemos la carrera de galgo. Tenemos también el tiro al plato, que es el día 2. Uh-huh. Tenemos también el mismo día 2 otro partido, que es el partido de veteranos, que es Ibro-Linares. Y luego termina la fiesta con el aerobitón, el quinto aerobitón, como siempre. ¿Eso qué es? Yo es que esto no estoy puesto en el aerobitón. Sí, este año hemos cambiado de modalidad. El aerobitón, digamos, tenemos nuestra gimnasia de mantenimiento durante todo el año. Ajá. Y entonces aprovechamos siempre para la feria de hacerle la actividad de que, ya que están todo el año haciendo gimnasia, pues le metemos unas poquitas canciones y de verdad son 160, 180 mujeres las que van a bailar ese día. Sí. Este año hemos cambiado, este año va a ser zumba y va a ser salsa. O sea que le vamos metiendo diferentes actividades. Sí. Oyen la palabra aquí, los señores, la palabra zumba y se ríen. No sé qué tiene esa palabra. Señor cronista. Diga usted, buen hombre. ¿Qué momento catalogaría usted como el más importante de la hermandad de la Remediadora a lo largo de la historia? Hombre, yo quizás todavía quede por llegar. Por escribirlo, ¿no? Y por escribirlo, ¿no? Puede ser que a lo mejor sea la coronación, eso ya será muy difícil. ¿Pero está pedida? Todavía no. Hay que pensarlo mucho, mucho, mucho. El momento de la historia de la Virgen de los Remedios, yo creo que a través de la historia, pues pienso que cada uno de nosotros, si lo dijéramos, volveríamos o buscaríamos el momento más ideal de esa historia. Pero posiblemente todavía esté en el tintero. No esté ni en proyecto. No esté ni en proyecto, ¿no? Claro. Bueno, aquí tenemos una plaza magnífica, ¿no? Aquí tenemos la iglesia de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Tenemos el ayuntamiento, que es también un edificio bastante histórico y antiguo. Y la plaza es una maravilla, ¿no? Hasta hace muy poco no tenía árboles, ¿eh? O sea, que esta familia lo han hecho bien. Y yo creo... Cuando dices esta familia, ¿te refieres a quién? Al consistorio. Ah, vale. Digo, esta familia es una familia que se dedica a poner árboles aquí. A la corporación municipal, ¿no? Lo han hecho muy bien. Yo creo que está muy bien con árboles. Espérate que den un poquito más de sombra. Espérate que se ponga, exactamente. Aquí con un poco más de sombra se hace una feria de día. Tú verás.
Impresionante, alcalde. Sí, la verdad que sí, pero tenemos también cabe la casuística también aquí, que es que nosotros, los ibreños y ibreñas, vivimos la feria a todas horas. Es a decir, toda hora. Nosotros, el recinto ferial, lo mismo sirve por la mañana que por la tarde que por la noche. Es decir, a toda hora está lleno. Y nosotros no tenemos dos espacios diferentes para la feria de día. No, allí todo. O la feria de noche. No, nosotros todo. Es decir, todos vivimos la feria, todos nos coincidimos unas veces, unos por la mañana, otros por la tarde, ya depende lo que aguante el cuerpo de cada cual. Pero sí que es cierto que todos la vivimos en el mismo sitio y todos juntos, siempre. Muy bien. Oye, aprovechamos estos minutos para hablar un poco del pueblo y de por dónde va a pasar el futuro del pueblo, a ver qué vas a hacer con él. Bueno, la verdad que los designios del municipio, lógicamente, todos los ciudadanos, bueno, vecinos y vecinas de este municipio, lo depositaron hace un año en toda la corporación existente, los 11 concejales que estamos representados en el consistorio que está justo aquí detrás nuestra. Pero sí que es cierto, bueno, que hay en marcha varios proyectos interesantes, ¿no? Sí que es cierto que en la legislatura anterior, bueno, no me gusta decir legislatura, me gusta decir mandato, porque al fin y al cabo no legislamos ninguna ley, pero bueno, sí que es cierto que apostamos un poco más por crear esas infraestructuras que nos hacían falta. Nos faltan terminar un par de ellas, como la residencia de ancianos, proyecto emblemático, pero la verdad que es muy muy ambicioso y donde necesitamos una gran cantidad de recursos económicos que en este momento no disponemos, pero bueno, supongo que con el tiempo pues llegará, y algunos proyectos más que tenemos en marcha. Como terminamos todo ese tipo de proyectos a nivel cultural, como el teatro municipal, a nivel deportivo, como las nuevas instalaciones del complejo deportivo, un nuevo pabellón, gimnasio y tal, lo que pretendemos ahora es darle esa cálida, es decir, toda aquella plaza, todos aquellos parques, todas aquellas calles que podamos lógicamente embellecer, cuidar, tratar y por supuesto reformar para su mejora, pues es lo que estamos tratando, en darle calidad a todas esas cuestiones, a todas esas cosas. Una vez que ya tenemos casi todas las premisas básicas, todas aquellas cuestiones básicas las tenemos cubiertas, bueno, pues llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Dejar al pueblo cada vez más bonito y, por supuesto, pues para que podamos vivir de la mejor manera posible. Claro, hace unos cuantos mandatos o legislaturas era la época del, más o menos, el derroche, las grandes obras. Después vino la crisis y fueron los mandatos de las personas. Vamos a dar trabajo a las personas, nuestra prioridad. Y ahora llega otra prioridad que también es, oye, que ya ha pasado un poco, si es que ha pasado, no lo sé si ha pasado, que creo que no. Pero oye, el pueblo habrá que arreglarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en principio, bueno, derroche depende de cada quien, ¿no? En cada sitio, ¿no? Cada municipio hizo eso. Aquí, ya te digo, si te contara yo cosas que he visto... Yo te puedo decir, porque me pilló la época de concejal, no comparto eso, simplemente el pueblo donde, lógicamente, había muchísimos más recursos disponibles por parte de cualquier corporación que estuviera gobernando en ese momento. Y sí que es cierto, bueno, pues que se estaban haciendo se podían hacer todas esas cuestiones. Una vez nos parecían básicas, otras no. A mí, como me ha pillado la parte de mirar, gestionar las necesidades de los intereses en esa época, que socialmente hablando pues podemos decir que la coyuntura económica que estamos atravesando no ha sido, por desgracia, no es ajena a ninguna administración y por supuesto no ha pasado de largo, por desgracia, sí, tampoco por el municipio de Ibro. Por lo tanto, lo primero, una de las prioridades que tenemos la corporación entera es, siempre lo digo, el empleo y por supuesto no dejar caer a nadie. Con ello me refiero siempre a todas aquellas personas que lo estén pasando mal, aquellas familias que lo estén pasando mal, que no sepan qué llevarle de comer a su hijo o que no tengan con qué pagar la luz para que su hijo se pueda calentar. En principio todo eso. Una vez que estén cubiertas todas esas necesidades básicas, podremos hablar de esos proyectos emblemáticos que, por supuesto, gracias a una buena gestión que se está haciendo por parte del gobierno municipal, donde todas sus arcas están saneadas, tenemos superávit, remanente positivo de tesorería, que te permiten afrontar todo ese tipo de necesidades, todo ese tipo de inversiones y, por supuesto, cualquier emergencia que se pueda producir a lo largo de estos 4 años. Por lo tanto, todos esos proyectos que llevamos a cabo en nuestro programa electoral, con el cual concurrimos hace poco más de un año, bueno, pues, por supuesto, queremos llevarlo a cabo. ¿La coyuntura económica? Vamos a ver cómo ya se da. Ya veremos a ver cómo se da. Vale. Muy bien. Concejala, que el pregón es el día... ¿Qué día? El día 2. El día 2, el lunes, ¿no? Y lo hace María del Mar Guerrero. Guerrero, sí. ¿Qué es? La directora del colegio, ahora mismo, el colegio infantil. De infantil que de hay primaria, en Ibro, ¿no? Sí. ¿Y la habéis elegido por qué? Pues bueno, porque siempre se elige pues una persona pues emblemática socialmente en el pueblo. Uh-huh. Y María del Mar lleva ya 25 años aquí en el pueblo de Ibro impartiendo clases. Y bueno, pues pensamos en ella, en que este año pues era su año. Pues claro que sí, hombre, hay que reconocer la
la labor de la gente que trabaja en el propio pueblo. Yo es que veo pueblos por ahí que dicen, vamos a traer de pregonero a la Pantoja. Oye, que la Pantoja ha dado pregones, pero pregones, ¿eh? La verdad que sí. Y yo digo, hombre, ¿no habrá gente en el pueblo que hable que dé un pregón en condiciones? Hombre, siempre, siempre. Nosotros siempre buscamos a alguien socialmente mirado por el pueblo. Claro que sí. Por el pueblo para que haga el pregón. Muy bien, hermano mayor. Dime. ¿Qué horas son las que no tenemos que perdernos cuando vengamos a Ibro ahora en fiesta? Pues Con la Virgen. El día 2, a las 7 de la tarde, es la misa de la Virgen. Sí. Y luego, sobre las 8:30, se hace la procesión. Luego el día 3, a las 11:30 es su misa. Y luego sobre las 12:30, se hace la procesión. El día 3 hay que venir ya chaquetado y todo, ¿no? El día 2 y el día 3, trajeado. Trajeado, sí. Vale. Si voy a venir yo aquí en vaquero o algo. No, hay que ponerse guapo. Muy bien, alcalde, nos vamos. Pues, que invite usted a toda la provincia que se acerque un ratico, más de una tarde, no, más de media tarde. Como, eso no me ha gustado, ¿eh? Media tarde aquí en Ibro. Hombre, esto se merece un día. Bueno, la verdad que vuelvo a repetir que somos muy humildes en cuanto a turismo se refiere. Está hablando, por supuesto. ¿Cómo no? Como siempre hago, pues invitar a todas aquellas personas que quieran conocernos, que quieran conocer cómo vivimos los ibreños y ibreñas en nuestras fiestas mayores, que conozcan la solemnidad de nuestra Virgen de los Remedios y, por supuesto, que con los familiares, con los amigos, con todos los ibreños que vamos a cogerlos con los brazos abiertos, pues se pasen por aquí, no media tarde, por supuesto, los 5 días que tenemos de feria, a participar en todos los eventos, a participar en todas las actividades que hemos desarrollado. Y por supuesto desear, siempre lo digo, deseo a todos los ibreños y ibreñas unas felices fiestas en honor a nuestra patrona y reitero mi deseo de vivirla con esa fraternidad, con ese saber estar, con esa tolerancia que nos caracteriza no solo a todos los ibreños sino a todos los que formamos parte de esta comarca, de esta provincia. Bueno, pues para que el normal funcionamiento de toda esta fiesta sea del agrado de todos y, por supuesto, de lo que se hable después sea de la fiesta, de lo bien que lo hemos pasado. Claro que sí. Y de, bueno, por lo bien que hemos compartido con todos los amigos y familiares. ¿Cómo se tapea aquí? Fenomenal. ¿Sí? Aquí tenemos bares, restaurantes, en fin, varios... Bares. La restauración, efectivamente, a donde se tapea, fenomenal. De hecho, son muchas las personas que se acercan de otros municipios para tapear por Ibro. La verdad que en la provincia de Jaén se tapea bien casi todo sitio. Bueno, pues como es viernes, es casi la 1 y no tenemos otra cosa que hacer, mejor que irnos a tapear, pues sí. Vámonos, ¿no? La verdad que está todo preparado, así es que a disfrutar de la fiesta. Gracias a todos, hasta la semana que viene, adiós. Gracias.